Hey, aquí estamos de nuevo para un capítulo de Código Utopía en el que comparto cosas interesantes mientras hacemos que la novela gráfica cobre vida. A continuación, veremos cómo nuestros cerebros y mentes humanas hacen todo lo posible por darle sentido a la experiencia de estar con vida. Sí, sé que suena como algo bastante complejo, pero te prometo que haré lo mejor para mantenerlo entretenido y simple, y después podemos ver qué hay de nuevo con la novela gráfica. Así que, comencemos. Es muy común que encontremos formas familiares en las nubes, caras en el fuego o incluso en la superficie de otros planetas. Porque buscar patrones en imágenes, sonidos o incluso en olores es una función natural de la mayoría de los cerebros y que no está restringida solo a los humanos. Pero lo que nos diferencia de otros seres vivientes es la forma en que observamos la vida a través de nuestros pensamientos. Pero ¿cuándo empieza todo esto? Si crees en las vidas pasadas, así como yo, entonces esta búsqueda por patrones surge mucho antes que hayamos nacido. Pero podemos hablar de reencarnación en otro momento. Sin embargo, la manera en que las conexiones neuronales comienzan a tomar forma es en el útero materno, por lo que cualquier cosa que nuestras madres hayan estado pensando o sintiendo en el momento en que estaban embarazadas, de alguna forma lo estás percibiendo. Y después que nacemos, es a través de los sentidos que vamos descubriendo lo que nos rodea y podríamos decir que hacer supuestos mentales es un tema de supervivencia, como el ir aprendiendo lo que puede hacernos daño y por supuesto que cada uno lo hace a su propio ritmo. Así que hasta ahora no hay nada de malo en sacar nuestras propias conclusiones, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasaría si hemos determinado algo en nuestras mentes que no es totalmente verdadero? Me explico. En nuestros años formativos es cuando nuestros cerebros se están amoldando, así que cualquier experiencia que tenemos en esa etapa irá estableciendo la manera en que entendemos la vida. El problema con esto, según varios estudios al respecto que nos ofrece el doctor Gabor Mate, es que cuando somos niños pensamos que todo lo que ocurre se debe a nosotros. Para bien o para mal, esta es la forma en que la mayoría de nosotros nos sentimos cuando somos muy jóvenes. Nuestro cerebro comienza a pensar de una cierta manera. Pero por cada experiencia que tenemos, estamos agregando un filtro que trata de dar sentido a lo que está pasando en nuestros mundos. Por ejemplo, si un perro nos muerde, entonces la conclusión más obvia sería que los perros son criaturas peligrosas. ¿Crees que eso es verdad? Tal vez algunos pueden serlo, pero ciertamente no la gran mayoría. De todas maneras, el trauma generado por haber sido mordido determinará una realidad en que los perritos son algo a lo que hay que temer. La paradoja es que debido a que los perros sienten y reaccionan al miedo, probablemente ayudarán a mantener esta realidad que ha sido fijada. Pero tuve la experiencia de trabajar brevemente en un rancho de perros junto a personas muy buenas, y cuando comencé teníamos que cuidar a más de 60 perros de todo tipo, y me llevé súper bien con casi todos, excepto con un par que estaban desquiciados, pero estoy seguro que no era su culpa, porque creo que el comportamiento depende mayormente en la forma en que fueron criados. Igual como pasa con los humanos. Tener una mala experiencia puede crear traumas y el problema es que usualmente generan profundas raíces en la mente. Y si combinamos esto con la imaginación, tenemos la receta para las pesadillas. Algunas veces son nuestros padres, hermanos, amigos o la cultura que nos rodea lo que empieza a hacer que nuestra mente se estructure de cierta manera. Pero no te preocupes porque hay una cura. Bueno, no estoy tratando de decirte de que sea una enfermedad ver el mundo de una perspectiva u otra, pero es como ver YouTube por una mirilla. Simplemente te estás perdiendo de las infinitas posibilidades que trae cada nueva experiencia. Cuando sabes que un árbol es un árbol, entonces todos los árboles deben ser lo mismo. Así que ¿para qué perder el tiempo en darles importancia? Ahí es cuando la mente nos hace pensar que ya sabemos todo con respecto de algo, cuando en realidad recién estamos empezando a comprenderlo, como la forma en que los árboles convierten el dióxido de carbono en azúcares y oxígeno, luz en energía, o la forma en que se comunican entre ellos. Una manera de enfrentar esta situación es expresar lo que sientes a través del medio que más te agrada. El arte es una herramienta increíble para esto. Puedes bailar, pintar, escribir, hacer música o cualquier actividad que te haga sentir libre. La terapia también puede funcionar, pero la medicina que he encontrado de lo más efectiva es la meditación. Ya he hablado sobre cómo la meditación nos puede ayudar a inspirarnos, pero otro gran beneficio de esta práctica es que ayuda al cerebro a liberar dopamina, un compuesto que nos hace sentir más felices y también sirve en el proceso de creación de conexiones neuronales usando diferentes caminos.
Es como si en vez de tomar la ruta de siempre para ir de tu hogar a un lugar al que normalmente vas, tomases un desvío para ver el océano o caminar por el parque. Eventualmente llegarás a donde ibas, pero habrás obtenido una perspectiva diferente de las cosas. Para el gran maestro Goenka, la meditación es un proceso destructivo, porque remueve los patrones cerebrales que hemos construido. Sus enseñanzas vienen de una práctica rigurosa de meditación que se llama Vipassana, o la meditación del Buda. Y podemos ahondar sobre esto en otro video, porque es todo un tema. Pero en pocas palabras, es igual que ir sacando esos filtros de los que hablamos para limpiar la manera en que percibimos la experiencia de estar vivos y mirar con nuevos ojos. Es un proceso realmente fascinante que te permite conocerte profundamente a ti mismo y entre más lo haces, más interesante se vuelve. Creo que la meditación es para todos y es una gran herramienta que tiene el poder de mejorar nuestras vidas y por lejos es la mejor manera de entender el caos que rodea la experiencia de vivir en este mundo. Y si lo combinamos con un poco de imaginación, entonces obtenemos la receta para tener buenos sueños. De hecho, es la mejor forma de sincronizarse con el universo, pero esa es solo mi humilde opinión. Lo bueno es que puedes intentarlo y probar las diferentes variantes que hay y encontrar los métodos que más te acomoden. Pero te recomiendo que sigas nada más que a tu corazón, porque tienes todo el poder que necesitas adentro tuyo y me costó trabajo darme cuenta de esto. Por eso quería compartirlo contigo. ¿Qué tal si ahora te acomodas, te relajas, respiras profundamente un par de veces, despejas tu mente y te sientes feliz solamente por estar con vida? Y ya que estamos hablando de conectar los puntos, eso es exactamente lo que pasó cuando empecé a escribir el segundo acto de Código Utopía. Fue harto trabajo terminarlo porque el segundo acto es generalmente el más largo. Gracias a que tengo escrito el borrador de la novela completa, pude disfrutar el viaje de la escritura al saber hacia dónde me dirijo, pero al mismo tiempo dando espacio para que nuevas ideas se suban a bordo. Aparte de algunos cambios que hice, encontré algo bastante interesante al lidiar con los personajes secundarios. Me di cuenta que lo estaba nombrando por el rol que representan, así que mi guión estaba lleno de personajes llamados Soldado 4, Nativo 2 o simplemente Chamán. Claro que no creo que se deba nombrar a todos los personajes que aparecen en el fondo de la historia, como ese tipo de ahí, seguramente se llama Matón 67, o ella debe ser Valquiria 41, pero en la medida que tengan al menos una línea de diálogo en el guión, es mejor darles un nombre apropiado. La razón es que por el solo hecho de hacer esto, inmediatamente se les otorga rasgos de personalidad que sirven para cuando tienen que decir algo. Es increíble, incluso tuve que cambiar algunos diálogos para que coincidan con sus nuevas identidades. La otra parte que encuentro digna de mencionar es la necesidad de enfocarse en lo que importa para poder avanzar. Y es por lo que mi plan de hacer videos mientras escribía no funcionó, porque necesito mantenerme concentrado. En otras palabras, prefiero invocar toda mi inspiración al proceso de escritura. Tomé el consejo de Stephen King, el que mencioné en el video de 6 formas de inspirarse, sobre escribir de 5 a 6 hojas por día. Los mayores cambios que hice a esta rutina es que un día escribo de 5 a 8 hojas porque las páginas del guión de cómic tienen menos palabras que las de un libro, y al día siguiente dibujo el esquema de las páginas y hago bosquejos en los paneles mientras escucho música o un audiolibro. Sé que algunos escritores solo escriben y eso es genial. A mí me encanta escribir porque me siento atraído a las letras. Pero como los cómics son un medio visual, quiero saber si lo que estoy escribiendo se verá bien al ser dibujado. Rápidamente me di cuenta que tenía que hacer varios ajustes para que las cosas funcionaran fluidamente, como cambiar o suprimir diálogos, mover paneles de una página a otra por razones de diseño o para contar mejor la historia, y algunas veces los dibujos pidieron algunos cambios en el guión y viceversa. Creo que con esta manera de trabajar se obtiene una comunicación más orgánica entre palabras e imágenes. En términos de la estructura narrativa, le di a este segundo acto su propio mini clímax, porque el mayor funciona mejor en el tercer acto, para obtener esa agradable catarsis. El punto más alto de esta segunda parte es cuando nuestro héroe adquiere sus poderes después de haber pasado por varios malos ratos. Su nombre es Leo, y no voy a hacer las cosas fáciles para él. Es necesario que hayan dificultades, dudas e inseguridades, y momentos en los que deberá actuar como un héroe antes de obtener sus poderes. Se deberá enfrentar a la muerte más de una vez antes de que esté listo para renacer para el tercer acto.
pero incluso después de conseguir el estatus de superhéroe, las cosas no serán mágicamente resueltas y será necesario un proceso de adecuación y aprendizaje. Algunos famosos superhéroes hacen esto de muy buena forma, probando que son dignos de convertirse en algo más al enfrentar grandes sufrimientos y sus miedos más profundos, para pasar al otro lado en donde irán progresando en su rumbo. Es cierto que hacer convincentes historias de origen es un gran desafío. Algunas están muy bien hechas, otras son geniales, y en algunos casos sus creadores buscan pasar a patear traseros lo más rápido posible. Pero eso tiene un precio, porque algunas emociones se pierden al tomar estos atajos. Cuando lees, miras o escuchas la historia de un héroe que no pasó por los problemas y dificultades de la vida, así como todos nosotros lo hacemos, existe una falta de empatía con lo que enfrentan. Aunque esto no es una regla, porque podemos encontrar ejemplos de superhéroes que se han saltado cualquier tipo de iniciación y que han obtenido sus habilidades superhumanas por casualidad, suerte o por el destino que les tocó. ¿Qué puedo decir cuando uno de mis personajes favoritos es Dr. Manhattan? Así que ahí lo tienes. No hay recetas fijas a seguir, pero por favor déjame en los comentarios cuál es tu superhéroe favorito y por qué. Finalmente, me gustaría mencionar la importancia de plantar semillas. Con esto quiero decir el establecer elementos en la trama que progresivamente irán desarrollando su importancia en la historia. Un ejemplo obvio que se viene a mi mente es en la película The Matrix, en donde este caballero nos dice lo siguiente. My own personal Jesus Christ. Es solo una pista acerca de que Neo es una figura crística, un elegido, y Morfeo lo sigue repitiendo durante la película hasta que ocurre. En Código Utopía utilizo esta técnica para plantar la semilla del trauma, la culpa y la necesidad de un viaje psicodélico para nuestro héroe. Y teniendo esta noción, me permite cuidar las semillas en la trama para asegurarme que logren florecer. Y algunas veces solo estoy jugando a plantar huevos de Pascua y personajes que solo son mostrados una vez y que serán desarrollados a través de la saga. Y ahí lo tienes. Escribir ese segundo acto fue todo un viaje y aún queda mucho por hacer. Es por eso que me vuelvo a la cueva a seguir el proceso de escritura y de dibujo de bosquejos para el tercer acto, que no tengo idea cuándo va a estar listo, pero tú serás el primero o la primera en saberlo. Solamente tienes que suscribirte y activar las notificaciones en el canal. Y espero verte pronto. Así que gracias por ver este video, gracias por el apoyo y te deseo unas buenas noches, un buen día. Y un abrazo.